Este es un año muy especial en el cual estamos comercializando casi todo el maíz en este momento. El maíz está más caro hoy que para dentro de 2 meses, con lo cual estamos comercializando el maíz y reteniendo la soja. Y realmente pensábamos que íbamos a poder entregar durante cosecha más tonelaje del que pudimos entregar. De lo previsto no pudimos entregar ni siquiera el 50%, con lo cual tuvimos que embolsar. Y ahora estamos desembolsando, que es lo que se ve en este momento. Estamos entregando post cosecha la mercadería que estaba comprometida, pero sin embargo no nos dieron los cupos como para poder entregar durante la cosecha. No estaba planeado, la verdad que pensábamos que íbamos a poder entregar más en cosecha. De todas maneras, algunas dudas teníamos, porque de hecho tomamos posición en silo bolsa por si acaso y no tuvimos que salir a buscar silo bolsas a las apuradas, sino que los teníamos estoqueados, porque pensábamos que podía haber alguna dificultad. Pero de todas maneras pensamos que íbamos a poder entregar mucho más en cosecha. En todo lo que es labores, trabajamos con dos contratistas, uno en todo lo que es desde siembra hasta cosecha y el otro en fumigación. Es un trato diario, es gente con la que trabajamos hace muchísimos años. En lo que es insumos, en los últimos años hemos estado comprando más sobre la necesidad. Vemos que se arma el mercado de precios sobre el momento, no como hace muchos años atrás, que por ahí había precampañas que funcionaban bien. Hoy se ve que los mercados de insumos se ponen muy competitivos, muy sobre la labor. Y en cuanto a lo que es comercialización, somos de tomar posiciones en el término, con forward también, pero desde hace unos años hemos visto que se nos ha, bueno, en los años anteriores fue difícil esa estrategia de tomar precios y empezamos a tomar la decisión de ajustar todo el sistema a la mayor producción que pudiéramos tener y enfocar la comercialización a partir de los resultados productivos y no al revés. O sea, hubo algunos años en que nosotros tomábamos la decisión de hacer más un cultivo que otro de acuerdo al precio futuro y sistemáticamente nos encontramos con que eso no se concretaba. Entonces pasamos a tener una estrategia más productiva que comercial y por lo tanto primero definimos la estrategia productiva y después yo, que soy el encargado comercial, empiezo a tomar posiciones comerciales. La ventaja está en el hecho de poder planificar mejor toda la parte productiva, tratar de ser lo más eficiente en eso. Y la realidad es que la fijación comercial la podés tomar muy al final, no se está pudiendo tomar posición comercial temprano en la campaña. Si ves hoy, prácticamente no hay operaciones al año que viene y ya dentro de 15 días, un mes, tenemos que tomar las decisiones de siembra. Entonces, se ha convertido muy difícil tomar una decisión de siembra cuando no tenés precios formados al año que viene. Por eso hemos cambiado la estrategia.